Por lo tanto, en el año 2019 creo que los datos seguirán siendo positivos, me refiero a la economía gallega. La economía gallega sigue creciendo, el Instituto Gallego de Estadística, no tenemos datos todavía desagregados por el INE, el, el ritmo de crecimiento nos ha dado en el primer trimestre un 2,3 y nosotros seguimos pensando que la economía gallega va a crecer en el entorno del 2,3-24 para el año 2019. En segundo lugar, que este crecimiento incluye datos positivos muy positivos, que es el fuerte incremento de la formación bruta de capital, que es un índice clarísimo de confianza de las empresas gallegas en la economía gallega. Y en tercer lugar, los datos que hemos conocido de la encuesta de población activa, los últimos datos, pues estamos con la tasa de paro más baja de los últimos 10 años. Estamos pues con un 11,3, empezamos la legislatura en el año 2009 con un 12,2, estamos pues en una tasa de paro. que acredita según la EPA 34600 parados menos en el último año.